De todo, ¿no? De cómo esté la situación, de cómo esté la gente deprimida, como dicen los chavos, ya eso es decisión de ella, pero normalmente son 2 horas de show y además es un show espectacular, es impresionante verla en el escenario y ver cómo se desenvuelve, ¿no? Ustedes ya todos saben que es un espectacular. Bienvenida, Mami. Muchas gracias. La preventa, ¿cuándo es? ¿Y si va a haber algún otro lugar aparte del Caliente para comprar los boletos? Sí, vamos a tener varios puntos de vista. Nosotros empezaremos, echaremos a andar los boletos la próxima semana. Ahorita, cuando nos llaman, hacemos la reservación para la preventa. Pero van a salir casi al mismo tiempo todas las taquillas. Va a estar una, por supuesto, en Fundación Por Ayudar. Tenemos las taquillas de Camino Real. Tenemos las de Puerto Amigo, las de hecho es la que está aquí abajo en el estacionamiento del hipódromo. Y a medida que se requiera, podríamos en los mismos espacios abrir más taquillas. Tenemos ahora también la facilidad de poder pagar con Visa o Mastercard, que eso también es algo pues, que ayuda. Y además de eso, bueno, pues tenemos el equipo de personas preparadas que pueden desarrollar el trabajo, usted ya lo ha visto en los eventos pasados, pues hemos tenido el placer todos de 2.000 almas, 2 años y 1.000, entonces ahora 18.000, pues yo creo que lo vamos a trabajar con la misma logística, ¿no? Para que no haya fallas.